Estamos en vivo. Ya está, ok. Buenas noches, facultad, estudiantes, comunidad universitaria, comunidad externa. Hoy iniciamos el programa hablando claro del Departamento de Justicia Criminal de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, con el tema perspectiva de género. Como usted bien sabe, este tema ha traído mucha controversia en el país y ha traído mucha confusión en términos de lo que es perspectiva de género, lo que ha ocupado titulares y portadas de los periódicos principales del país. Y para discutir el mismo y nos ubique en qué consiste la perspectiva de género, he invitado a una amiga, colega mexicana, la profesora Virginia Gutiérrez León, que nos estará hablando sobre lo que es la perspectiva de género. Para nosotros es un honor y un placer que ella haya aceptado esta invitación y es el primer programa y con ella es que inauguramos este proyecto que ha creado el Departamento de Justicia Criminal de la Universidad. Queremos darle pues la más cordial bienvenida a la profesora Virginia Gutiérrez León. Hola, muchísimas gracias, amigo. Qué gusto estar aquí el día de hoy con esta iniciativa de tu programa a través de la dirección que tienes a cargo. Y pues es un gusto, de verdad. Y para mí es un placer que esté con nosotros y esperemos que algún día pueda venir a Puerto Rico y compartir, ¿verdad?, presencialmente acá con nosotros. Será un gusto total. Pues antes de iniciar, ¿verdad?, para hablar del tema, pues quiero dar unos datos específicos de quién es la profesora Virginia Gutiérrez León. Le doy una reseña breve porque es muy extensa, ¿verdad?, su trayectoria, pero voy a leer algunos puntos importantes. Dice, la licenciada Virginia Gutiérrez León posee una licenciatura en criminología, criminalística y técnica periciales y una maestría en criminología del Colegio Libre de Estudio Universitario Campus Puebla. También ostenta una certificación en criminología por la Academia Mexicana de Investigadores Forenses y de International Association of Forensic Investigators. Actualmente está cursando otra especialización en políticas públicas y género por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. En su quehacer pedagógico, es profesora de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, como también en la licenciatura de Criminología de la Universidad Mesoamericana Campus de Morelos. Además, es encargada del módulo de solución pacífica de conflicto para la familia del Sistema de Departamento Integral de la Familia, conocido como el DIF, del municipio de Zacatepec, Morelos. Asimismo, es delegada en el Estado de Morelos de la Red Nacional de Prevención y asesora en el Centro para el Desarrollo de las Mujeres del municipio de Ajutla. También es perito criminalista en Fiscalía General del Estado de Morelos. De igual forma, fue pasante auxiliar en el Departamento de Criminología del Centro de Reinserción Social Regional de San Pedro Cholula, Puebla. Por otro lado, ha impartido un sinnúmero de ponencias, conferencias y seminarios. Entre ellos están Prevención de la Violencia contra las Mujeres y Niñas en modalidad online, organizado por la Red Nacional de Prevención. Conferencia Factores Exógenos de la Conducta Criminal en modalidad online, organizada por el Instituto Lecter. Ponencia Programa de Prevención con Perspectiva de Género en modalidad online, organizado por el Cooperativo Crimes. Conferencia online Prevención del Delito desde el Núcleo Familiar, organizado por la AFODERMI en colaboración con el Instituto Nórdico Universitario. Ponencia, la labor de la criminología y la perspectiva de género en modalidad online, organizado por el Instituto de Investigación Criminal. También ha ofrecido un taller del desarrollo integral de la familia y las nuevas masculinidades en el Instituto Tecnológico de Zacatepec. Ponencia Perspectiva de Género en la Investigación Criminal en el Tercer Congreso Juvenil Forense realizado en Cancún, Quintana Roo.
y ponencia de la criminología en temas de equidad de género en el cuarto encuentro nacional de criminología celebrado en Monterrey, Nuevo León, por el Colegio Mexicano de Investigación Criminal. Ahora con ustedes, la profesora Virginia Gutiérrez León. Muchísimas gracias, querido José. Pues nada aquí, más para... Sí. Algunos de... Por hacer un breve comentario, digo, no vayan a después existir confusiones. En cuanto a la Fiscalía y al Centro para el Desarrollo de las Mujeres, estuve laborando, pero actualmente solo me encuentro en el sistema DIF y en las universidades. Muy bien. Como comentario nada más. Muchísimas gracias. Pues muy bien, pues vamos entonces a iniciar, ¿verdad? Como había mencionado al principio, el tema de perspectiva de género ha traído muchas controversias aquí y ahora como estamos próximos a las elecciones, pues a los políticos le han preguntado sobre qué planes tiene sobre perspectiva de género y a la vez le han preguntado si realmente creen en la perspectiva de género y eso ha creado controversia en términos en algunos políticos que a la vez uno los llaman que esto es una ideología y otros lo dicen que esto es más está relacionado a la educación sexual. Tan es así que en un momento dado un gobernador, Alejandro García Padilla, había creado perspectiva de género, educación con perspectiva de género. Luego el gobierno actual lo eliminó porque también como se ha creado tanta confusión en términos de lo que es la perspectiva de género. A veces de los comentarios que se hacían era de que a través de la perspectiva de género iban promoviendo lo que es el homosexualismo, el lesbianismo, etcétera. Y también otros decían que era más dirigido más a proteger más a la mujer. Y ante eso, pues quisiera, ¿verdad?, que nos hablara qué es la perspectiva de género. Claro, sí, agradezco muchísimo nuevamente. Y pues quería compartirles un pequeño esquema, pero ya después te lo mando para que tú le hagas difusión. Es un esquema que elaboré a partir de lo que nos define la autora Evangelina García, pero bueno, en el cual nos dice que la perspectiva de género es una herramienta, eso debe de quedar súper claro, que hablar de perspectiva de género nos va a hacer alusión a una herramienta metodológica con tres enfoques, que es un filosófico, pero también un científico y, claro, el enfoque político, porque todo va engranando de alguna manera. Entonces, la perspectiva de género, al ser una herramienta, va a permitir, con estos enfoques, comprender, analizar y describir también las relaciones que existen entre hombres y mujeres. Aquí es un tema muy amplio porque tenemos que considerar históricamente, contextualizar, no es lo mismo lo que ocurre en Puerto Rico que lo que ocurre en México. Sin embargo, la historia de la humanidad nos ha marcado que los hombres han tenido ventajas en cuanto a este tipo de relaciones. Eso es una constante a través de todo el mundo. Tan es así que la Organización de las Naciones Unidas implementa hablar de igualdad de género como un objetivo de desarrollo sostenible dentro de la Agenda 2030, que bueno, se realizó en 2015. El objetivo 5, que es la igualdad de género, tiene que ocupar la herramienta que acabo de definir como metodológica, como ese instrumento que me ayude a visibilizar las desventajas que han originado desigualdades, discriminación, hasta el punto de la violencia. ¿Para qué? Ahora, ¿de qué me va a servir verlo, pues comprenderlo para generar estrategias que a través de, por eso es ese fundamento científico y político, me ayuden a proponer
alternativas de solución a atacando las causas, los procesos. Y pues de esta manera, concretamente podemos establecer que cuando se escuche perspectiva de género, estamos hablando como el ponernos unos lentes, que seguramente han escuchado este término, ¿no? La perspectiva de género, pues es una visión que te permite ubicar qué está pasando en cuanto a las relaciones de hombres y mujeres. También es importantísimo describir que cuando hablamos de género no nos referimos a las mujeres exclusivamente, pero se ha comprendido también de alguna manera esta tergiversación, ya que cuando se ha manejado la violencia contra las mujeres, se le ha mal nombrado violencia de género. Sin embargo, aquí cabe resaltar que el género y el sexo no es lo mismo, pero esta relación que te platicaba se ha establecido por este binarismo, ¿no? Con este sistema sexo-género, que te dice que biológicamente, fisiológicamente, reproductivamente, con lo que biológicamente naces, te define médicamente como hombre y como mujer. Y se espera que los comportamientos o los constructos que la sociedad ha culturalmente edificado correspondan muy específico a determinadas actividades, ¿no? Y es ahí donde ya vamos ubicando estas diferencias. Bien, y en términos de hacia la finalidad, ¿verdad? La finalidad de la perspectiva, ¿hacia dónde se dirige la finalidad de perspectiva de género? Claro, la finalidad tiene que ser transformativa. Transformar a través de las políticas públicas, con todo lo que significa la política pública, de identificar la problemática, proporcionar ese diagnóstico, llevarlo a la agenda, la implementación, la evaluación, y transformar a partir de las políticas públicas y llegar a una igualdad sustantiva. Este término es importante ya que muchas veces se confunde también la cuestión de igualdad y equidad. Y aquí menciono igualdad sustantiva como esa igualdad real, no solamente una igualdad jurídica o de jure, sino una igualdad de facto, o sea, de hecho, que en la realidad se pueda visibilizar que nos encontramos no solo en igualdad de oportunidades, porque también ahí nos hemos quedado cortos al tratar de buscar las políticas públicas adecuadas, ¿no? Que todos tengan las mismas oportunidades no significa que se tiene que reflejar en una igualdad de resultados. Eso es lo que se busca transformar. También por agregar algo, sería que la equidad va a ser un medio para alcanzar la igualdad sustantiva. No es lo mismo también, eso cabe aclarar, que no es lo mismo equidad que igualdad, que muchas veces son otros de las confusiones que permean actualmente. ¿Y cómo uno puede, de acuerdo a esa verdad, la igualdad o la equidad, como dice, cómo uno puede romper la brecha esa de esa igualdad? Primero que nada es reconociendo que existen, porque no me vas a dejar mentir que hay quienes consideran que como los tratados internacionales, los derechos humanos, la Declaración de los Derechos Humanos, las políticas nacionales, en su mayoría mencionan en sus primeros artículos que las mujeres y los hombres son iguales ante la ley, se piensa que ya con este único renglón en la legislatura, estamos hablando de que ya hay un reconocimiento de igualdad. No, hablo de reconocer todas esas desventajas
a las que comúnmente se encuentran las mujeres y qué privilegios ha tenido el hombre en cuanto a este poder y dominio de esta relación. Entonces, primero que nada, identificar qué pasa con las relaciones entre hombres y mujeres para después entrar directamente en esas causas. Porque, bueno, tú no me vas a dejar mentir, ¿no? En que cuanto queremos hablar de una prevención, tenemos que conocer qué está originando mi problemática. Por eso la importancia de el diagnóstico contextualizado. Vuelvo aquí a ser muy insistente en que lo que funcione para un país quizá no sea lo mismo para otro, porque entendamos que las problemáticas no necesariamente cumplen con todas las características para asimilarlas. Precisamente en eso que me está mencionando, el diagnóstico y la verdad de identificar para luego prevenir. Yo creo, considero que uno de los problemas o que fallamos es eso, de que no hacemos un diagnóstico correcto o identificamos. Si yo no identifico, no diagnostico el problema, yo no puedo establecer un plan de prevención. Exactamente. Sí, y no es solamente. Sí, adelante. No, adelante, adelante. Sí, y te comentaba que no es solo conocer qué lo está originando, ¿no? Bueno, criminológicamente hablando, qué factores están interviniendo en esas dificultades, en esas causantes, en esa génesis o etiología, hablando en términos criminológicos, sino también la dinámica o los procesos conforme se realizan, tomando en cuenta también las repercusiones o los efectos que traen como consecuencia esta génesis y dinámica. Perfecto, ya que toca el tema de la criminología, ¿verdad? ¿Cómo sería entonces, desde una perspectiva criminológica, cómo podemos combatir esa violencia, ¿verdad?, de género, tomando, ¿verdad?, la partida de la criminología? Claro. Entendamos aquí, por si hay quienes nos esté escuchando, bueno, sintonizando, que no estén relacionados con temas criminológicos, me voy a tomar unos segundos para explicar que la criminología y la criminalística no son lo mismo. Correcto. Y lamentablemente, a menos en mi país, he de decir que se quieren resolver los problemas con la criminalística. Al tornarse un punto mediático de dar a conocer a los medios cómo asesinaron, cómo violentaron en cualquiera de sus tipos, entonces sí, sí me sirve saber cómo se ejecutó esa conducta, pero si no me voy más allá de lo que es evidente, va a resultar totalmente complicado. Entonces, ahora, ya les conté como esta parte criminalística del cómo, de la investigación, ya de cuando sucedieron los hechos, pero criminológicamente tenemos cuatro objetos de estudio. Eso hace a la criminología bastante amplia, porque no solamente va a considerar la conducta como tal, que hablando de violencias o de delitos, que en su mayor expresión tenemos la violencia feminicida, en el caso de violencia contra las mujeres. Pero también es necesario identificar que puede haber homicidios que tengan que ver con el género, o también se les ha conocido como crímenes de odio, que pueden relacionarse con la cuestión de la sexualidad, el género. Entonces, bueno, no solamente es la conducta, sino también tomar en cuenta a las personas que intervienen. Y aquí ya voy tres objetos de estudio de la criminología. La conducta antisocial, en este caso, que puede estar tipificada, y ahí hablamos de un delito. La persona que ejecuta dicha conducta antisocial, que sería los victimarios. Los victimarios, ¿no?
y la persona que se ve afectada, que sería la Claro. víctima. Y bueno, para Excelente. esto también ya tenemos otra ciencia, ¿no? Que es la victimología, que va a apoyar bastante en esta investigación. Pero otro punto que no debemos olvidar y que creo que pasa incluso en las definiciones cuando se está explicando qué es la criminología, no se menciona el control social. El Correcto. control social como ese mecanismo que ha existido, llámese normas morales, religiosas, jurídicas, que tratan de solucionar esa problemática. O no necesariamente de solucionarla, sino simplemente de tener un orden aparente socialmente. Entonces, criminológicamente debemos de tomar en cuenta esos cuatro aspectos para hablar de una prevención de las violencias y no solo contra las mujeres, ¿no? En general, hay que echar mano de esa concepción de la criminología. Y pues bueno, la multidisciplinariedad también es muy enriquecedora. Los criminólogos y las criminólogas no somos sabelotodos o todólogos o todólogas, sino hay que reconocer los alcances que tengan otras ciencias para que nos ayuden a comprender aún más estas causantes, estas dinámicas y estos efectos. Fede, qué Para bien que, que... Ah, sí, adelante. No, nada adelante. más para finalizar este tema de la criminología, que ya tomando en cuenta que su finalidad es la prevención. Entonces, no puedo desde una silla o detrás de un escritorio decir, hoy vamos a hacer prevención porque soy criminólogo, soy criminóloga, sin considerar estos cuatro aspectos. Fede, qué interesante, Virginia, que hayas presentado, por eso te pregunté desde la perspectiva criminológica, porque esos cuatro elementos que mencionas son sumamente importantes si queremos lograr la prevención. Y qué bueno que hayas diferenciado lo que es la criminalística versus la criminología, porque muchos tienden a decir que es lo mismo, o hacen o hacen prácticamente la misma función, cuando la criminalística, como bien dijiste, puede ser como una ciencia auxiliar que puede ayudar en este proceso, ¿verdad? Y por lo Así es. tanto, has mencionado un punto muy importante de esos cuatro elementos que yo siempre he denunciado y he dicho, porque se me adelantaste lo que quería, tenía más adelante, pero ya que tocamos el tema, pues voy a tocar eso porque eso lo tenía más adelante, Sí. pero ya que Adelante. lo trae, pues entonces lo voy a discutir. Por ejemplo, mencionaste un elemento muy importante de eso. En términos de del victimario. O sea, hay un problema que aquí no se le da la atención al victimario, porque nos enfocamos en la víctima y no es que esté mal, porque tenemos que enfocarnos en la persona que recibe el daño, ya sea físico, económico, emocional, pero como dijiste, el que causa el problema, ¿qué hacemos con esa persona? Y por lo tanto, nos enfocamos mucho en el hecho, pero no me, pero ¿dónde está el sujeto que me causa ese problema? Porque como yo siempre, como le he dicho a los estudiantes, ok, yo puedo a ese victimario ingresar a una institución penal, pero cuando salga va a continuar con la misma conducta. ¿Y qué yo hice? Simplemente es como decir, un médico te da unos medicamentos para solamente curar los síntomas, pero no te cura la enfermedad. Y es como yo Así digo, es. por lo tanto, si yo no tomo en cuenta al victimario y a la víctima y a esa génesis, que es lo que lleva, no voy a poder lograr una buena prevención. Porque esa persona, por ejemplo, ahora, si mató a la esposa, ya ahí va a estar, bueno, en Puerto Rico, porque en México es distinto. En México yo creo que la pena máxima es 50 años, no sé, en asesinato. No sé cuánto No es la. tengo el dato exacto en este momento, pero hay sentencias de 400 años que también es una cosa ilógica. Exacto, igual que en Puerto Rico, que una persona tiene 99 años de primer instante cuando hay asesinato en primer grado. Por lo tanto, ¿qué ocurre? Esa persona, pues mira, va a estar mucho largo tiempo en la institución penal.
Pero si este victimario, por ejemplo, agredió a la mujer, ya sea físico, psicológicamente, y está cumpliendo en la cárcel, en un momento va a salir. ¿Y qué va a pasar con esa persona? ¿O qué? Posiblemente ya no está con la esposa, pero se vuelve a unir a otra persona y la otra persona va a seguir sufriendo ¿verdad? Del maltrato o del abuso de esta persona. Y por eso digo que nos olvidamos del victimario, de ese que causa el problema, y nos enfocamos más en la parte de la víctima, cuando debería ir, como dijiste, esos cuatro elementos para yo poder lograr un control también. Y aquí mayormente el control social se va mayormente en crear leyes, en poner leyes, aumentar las penas, como si eso me resolviera el problema criminal, específicamente aquí la violencia de género. Sí, tocas un tema que yo he sido muy insistente cuando estamos en clase con temas criminológicos, comentándole a los y las estudiantes sobre que ubiquen cuando la Secretaría, aquí la Secretaría de Prevención del Delito, dice, vamos a hacer la campaña de prevención del delito, ¿en qué se enfocan? En darte tips sobre, ejemplo, por poner algún ejemplo, evitar el robo a casa-habitación. Ah, pues se sugiere que pongas cámaras, candados, alarmas, un circuito cerrado. Entonces, te están dando tips al potencial víctima o a la potencial víctima para que no sea tu culpa, que realmente así se ha visto, como si algo te pasa, la revictimización, ¿no? El culpar, el ay, es que en el caso de las mujeres, pues es que para qué salió de noche, por qué iba vestida de esa forma. Correcto. Entonces, ahí sí, totalmente de acuerdo en que tampoco el aumentar las penas te va a solucionar, porque entonces estamos restando la importancia a la funcionalidad del criminólogo y la criminóloga clínica o penitenciaria. Correcto. Porque entonces, pues, ¿para qué tienes profesionistas en el ámbito de la criminología si al final esas personas van a vivir el resto de su vida ahí? Entonces, no es la solución. Yo le apostaría a un trabajo desde la infancia, que realmente cambie la estructura de cómo se está permeando y reforzando estas desigualdades. Hemos avanzado muchísimo, sí es una realidad, pero todavía falta un largo camino. Y podemos ver estos avances cuando ya tengo la oportunidad de estar compartiendo como mujer este tema, este espacio, que ni siquiera mi mamá incluso en esa edad pudo haber sido tomada en cuenta, ¿no? Por mencionar un ejemplo. Entonces, sí es un avance que se permita como ir avanzando en la igualdad de oportunidades, pero la estructura, lo que va reforzando esta discriminación o desigualdad, es lo que va a marcar la diferencia. Y es ahí donde entramos con la perspectiva de género, ¿no? Apostarle a una educación con perspectiva de género, no solamente en el ámbito universitario, sino desde la educación básica, donde se dejen a un lado los roles y los estereotipos de género, que son estructuralmente lo que refuerzan las desigualdades. Porque hablando de que los colores, ¿no? Por poner un ejemplo muy básico, si la maestra o el maestro dice, los niños del lado derecho y las niñas del lado izquierdo, y ahora todas las niñas van a usar rosa y todos los niños azul, pues les vas reforzando esas ideas de que un color define tu identidad,
de que las niñas tienen que salir primero porque son más indefensas, débiles y que los hombres tienen que siempre buscar protegerlas o ser sus héroes, ¿no? Entonces, es ahí también que nos hemos dado cuenta que también ya los cuentos de princesas han dejado de ser como un punto en la educación, ¿no? Sí, digo, para entretenernos están muy bonitos, pero últimamente sí me he dado cuenta que ya hablando como otro ejemplo, en las películas que daban pauta a permanecer estos roles y estereotipos, ya han ido avanzando en cuanto a lo que conocemos como empoderamiento de la mujer. ¿A qué me refiero con esto? También es un término que se ha confundido bastante, como el empoderamiento malentendiéndose, como que se busca ahora que se inviertan los papeles, que la mujer sea ahora más poderosa en esta relación respecto a los hombres. Y no, el empoderamiento es un proceso que busca la autonomía y la libertad de las mujeres sobre sí mismas para poder decidir sobre lo que decidan hacer en la cotidianidad de sus días, si ingeniería o lo que ellas decidan, si acuden a tal lado sin necesidad de contar con el permiso, ¿no? Históricamente la realidad es esa, o sea, que las mujeres no podían ni ir al médico o a una atención de salud si la pareja no lo autorizaba. Al menos en México así pasaba o pasa. La realidad también es esa, no es que ya no haya este tipo de problemas. Si nos vamos a principalmente comunidades rurales, sigue pasando que ni siquiera hay una correcta información de la salud sexual, por ejemplo, ¿no? Hablando de una planificación familiar. Entonces, es por mencionar algunos aspectos. Entonces, tenemos que apostar por cambiar las estructuras que han llevado a lo largo de la historia a mantener estas relaciones de poder que reflejan discriminaciones, desigualdades y violencia. Precisamente, fíjate, Virginia, tocaste tres puntos. De los que tenía preguntas ya ahí sobre lo que mencionaste, pero las voy a hacer. Pero yo viví la Sí. experiencia en México cuando fui, eso que estás planteando ahora, lo viví cuando visité San Andrés en Veracruz, a una comunidad de esa, y lo pude observar claramente eso que estás planteando en esa comunidad. Bien, ahora como mencionaste, ¿verdad? De que no debería ser a nivel universitario solamente, una de las preguntas que, ¿verdad? Que me surgen es, ¿verdad? Como a qué edad, por ejemplo, se debe iniciar esta orientación sobre la o enseñanza de la perspectiva de género, aunque dice, ¿verdad? Desde la niñez, no esperar a nivel universitario. O sea, si crees que a esa edad es conveniente comenzar a ir orientando y enseñándole sobre perspectiva de género. Sí, es que hablando desde que te enteras que cuando una mujer está embarazada y lo primero que llegan a preguntarse es, ¿qué? O sea, ya le estás asignando la identidad antes de que nazca. ¿Y para qué? Ah, pues porque preguntan para saber qué le compro, si vestiditos o carritos. Entonces, desde ahí tenemos que ponernos a reflexionar cómo inconscientemente, por esa normalización, porque lo vemos normal, cuando te habías cuestionado que el preguntarle a tu amiga embarazada qué es, tuviera un efecto a largo plazo en este tema, ¿no? Entonces, ahí nosotros y nosotras contribuimos a la permanencia de este tipo de estereotipos, por ejemplo.
Ah, bueno, ya también era muy común el médico o la médica te decía, es niño, felicidades. Y cuando es niña, no, pues otra mujercita que van a tener que cuidar. Entonces, Exacto. eso ni siquiera está todavía en este mundo, esta personita, y ya estamos contribuyendo a estereotipar, a permanecer con los roles. Entonces yo le apostaría a utilizar o a desafiar incluso estos estereotipos y estos roles y dejarlo a los meros gustos. Muchas veces se ha también tomado a mal el que cuando un niño que vive rodeado de mujeres, entonces observa las conductas que realizan ellas y que casi siempre pues terminan siendo las que espera la sociedad de las mujeres, ¿no? Refiriéndome al ámbito privado, como el doméstico, la crianza. Y entonces es normal que durante ese crecimiento lo esté observando y lo replique. Y entonces va a pedir quizás en algún momento jugar con una muñeca, con un muñeco, con un bebé, que simule un bebé. ¿Y qué pasa? Se escandaliza la familia de cómo está pidiendo jugar con una muñeca, con un muñeco. ¿Por qué no? Le podemos enseñar desde ahí el respeto hacia otra, porque se le dice, cuidado tu bebé a la niña, ¿no? Cuidado tu bebé, lo tienes que cuidar. ¿Y por qué no le puedo enseñar desde ese momento al niño que también tiene que cuidar un bebé? Entonces, ese tipo de cuestiones me van a ayudar significativamente a romper con estas estructuras. Fíjate, precisamente, Virginia, ese punto me llevaste, ¿verdad?, a los años 94, 95. Porque un compañero profesor de una universidad privada donde yo trabajaba, él es psicólogo, y él tenía la parejita, ¿verdad? En él y la nena. La nena era la mayor, y algo bien impresionante, yo recuerdo de él, que el nene jugaba con las muñecas de su hermanita, y él, como él decía, que él le permitía que jugara con su muñeca, porque en ese momento él enseñaba de que cuando fuera adulto, iba a ser padre y cómo debería tratar a los hijos y a una. Y yo me quedé impactado. Digo, wow, o sea, mira la psicología que él utiliza. Eso fue para los 90 y pico, 94, Wow, mi 95. reconocimiento total. Y yo me sorprendí, como él decía, que le permitía que su hijo se usara las muñecas y de esa aprovechaba para enseñarle que, como si fuera un ser humano, una mujer, cómo debería ser tratada. Y me impresionó de verdad que a esa altura, ¿verdad?, en los años 90, ya ese hombre tenía una visión muy adelantada, ¿verdad? Y eso, pues, Sí. de verdad que me gustó mucho esa visión de él. Pero ya que estamos hablando de los roles, entonces, ¿cree que los roles que establece la sociedad entre el hombre y la mujer pueden perpetuar la violencia y limitar el desarrollo humano? Sí, totalmente. Y nada más antes de pasar a la respuesta, sería muy interesante conocer si funcionó esas enseñanzas Ahí de sí, eso. tu compañera. Eso sería muy interesante porque Ahí sí. ya es una persona pues de casi unos 30 años, ¿no? Claro. Sería importante conocer cómo se ha desarrollado. Pero Oye, bueno, esa es una muy buena idea. sí. Entonces, sí, definitivamente los roles hacen que se perpetúen estas desigualdades. ¿Por qué? Porque muchas veces dicen, vamos a darle, no sé, voy a poner el ejemplo de el vagón rosa en el metro de la Ciudad de México. ¿Qué ha buscado realmente continuar con la separación de que no pueden ser iguales? Es una medida que
no transforma, no es una política transformativa estructuralmente, pero al menos visibiliza que hay un problema y que se tiene que hacer algo. No es la solución a todo, pero sí ayuda, como ese vehículo para llegar a una verdadera solución. Pero insisto, sigue marcando los roles, donde te dice que la mujer es indefensa y que el hombre tiene que ser incluso el violentador, y como él es el que realiza tocamientos en el transporte público, entonces vamos simplemente a separar. ¿Y qué ha pasado? Las mujeres sí sienten mayor seguridad al no estar compartiendo el vagón con hombres, pero no va a pasar más allá de que en ese trayecto no conviva con hombres, pero se tiene que bajar, tiene que descender del metro y pues continuamos con la realidad. Entonces, definitivamente sí impiden el desarrollo humano también cuando se le dan las multitareas a las mujeres, que dicen, bueno, ya se les está permitiendo desarrollarse dentro del ámbito público, pero ahora tienen que cargar con las cuestiones que se esperan para ser buena pareja, buena madre, buena esposa, y más aparte, destacarse en el ámbito que era su deseo. ¿Sí me explico? Entonces, si no somos corresponsables con las actividades desde casa, pues no vamos a avanzar muchísimo en esta diferencia de los roles. Si no se involucran, aquí podemos hablar un poquito de las nuevas masculinidades, de ser corresponsable en la vida diaria, pues al final de cuentas se sigue viendo como acciones de ayuda o de apoyo, ¿no? De decir, yo le ayudo a mi novia porque voy por ella al trabajo. Ah, pero si tú no trabajabas, ¿por qué no comparten el vehículo? Entonces, no, es yo te llevo, yo te traigo, o la cuestión de esperar hasta que llegue a casa la mujer para que cocine. Ese tipo de rutina que evitan el pleno desarrollo, en este caso, de la mujer, porque entonces no solo se tiene que preocupar por el ámbito profesional, sino por la doble carga al llegar al hogar, que bien puede ser compartida. Pero yo creo que eso es parte de un sistema patriarcado. Así es. Sí, o sea, donde... Hay... Adelante, adelante. Donde se han desarrollado, pues históricamente, a partir de las decisiones de los hombres, partiendo y desarrollándose la vida en general en torno a lo que dicte o convenga al hombre. Pero, y hay un punto que quiero ahora tocar respecto a eso que... Pregunto, Virginia, en términos de que, quiero ver qué opinas, en términos de que hay personas que dicen que la enseñanza de la perspectiva de género debe ser, es responsabilidad de los padres y no del sistema educativo, ya sea público o privado. O sea, ¿qué crees o qué opinas sobre esa visión de que son los padres los que deben enseñar perspectiva de género y no el sistema educativo? Aquí hay que tomar en cuenta que la vida no funciona solamente con lo que ocurre en casa. Afuera de casa hay actividades que se desarrollan, y si lo dejamos para una sola esfera, no va a ser ni tan rápido los avances ni tan eficaces. Aquí podemos entrar al tema de la transversalidad, tomando en cuenta que se institucionalice, que no es lo mismo. Pero bueno, comenzando por esa parte de institucionalizar la perspectiva y que vaya avanzando de manera transversal
a otro tipo de instancias, pero que también incurran en lo familiar y en cada uno de los ambientes de desarrollo de las personas. Entonces, no puedo ser algo en la casa si no se va a replicar en la escuela o en el trabajo o en lo comunitario. Entonces sí es importante generar como cierto engranaje, tomarnos todos de la mano para contribuir a un verdadero cambio. Y tomando esa línea de pensamiento que, ¿verdad?, que plantea, entonces considera también que debe existir una educación con perspectiva de género en las escuelas. Sí, totalmente. Totalmente, no, insisto, no solamente en la escuela, sino en el área de la salud, en la política, en lo cultural. Debemos en todos los ámbitos, en todas las áreas de la vida humana, ponernos nuestros lentes con visión o con enfoque o con perspectiva de género para lograr identificar esas desventajas, esas relaciones asimétricas y así generar y avanzar en los cambios. Y pregunto, Virginia, ¿verdad? En México, como aquí también ha pasado, han habido manifestaciones, ¿verdad?, en contra de la violencia contra la mujer, igual que en Puerto Rico. Pero pregunto, aquí recientemente, ¿verdad?, la gobernadora del país es mujer. Ella fue procuradora de la mujer, de la oficina de la mujer. También fue secretaria de justicia y hoy día es la que dirige el país. Y que una mujer, y Mac es mujer. Hay un grupo ¿verdad?, de mujeres que han pedido a ella y de lleva mucho tiempo desde el pasado gobierno, el gobernador que estaba anterior y más ahora, de que se declare un estado de emergencia, dado a que ha habido muchas muertes de mujeres, ¿verdad? Y ahora no sé cuántas hay, si hay 37 o 38 mujeres en menos de no ha terminado el año. Y han pedido, ¿verdad? Y han seguido a manifestar. ¿Qué crees o qué piensas si con que se declare una emergencia nacional sobre la violencia contra la mujer? ¿Crees que eso es un adelanto o podría ayudar a este proceso de ir, ¿verdad?, canalizando todos estos problemas? Sí es una herramienta que visibiliza la problemática porque entonces alerta a la población de que algo malo está pasando. Voy a tomar como analogía la pandemia que actualmente enfrentamos, ¿no? O sea, sabemos que es a nivel mundial, pero no todos los países han reaccionado de la misma manera y entonces encontramos consecuencias en estas cuestiones preventivas o de búsqueda de la disminución de los contagios. ¿Qué pasó? Unos se postularon como en estado de emergencia sanitaria, mientras que otros tantos decían todavía no, todavía no, y otros tantos, me refiero a mi país en específico, que no cerraba las fronteras, que decían todavía no pasa nada, y pues bueno, ya llevamos aquí en México casi 8 meses en una situación que no disminuye, simplemente aumenta los contagios y bueno, ¿a qué voy con esto? Si no reconocemos la problemática, sigue avanzando, pero el reconocerla no significa que va a disminuir. Correcto. Entonces, aquí lo mismo, no es solo decir estamos en estado de emergencia, es qué vas a hacer una vez que reconozcas que hay una emergencia porque las cifras han aumentado considerablemente, no sé, en un 200%, por mencionar alguna cifra, no sé exactamente esa comparativa, pero ¿qué vas a hacer después de identificar la problemática? Porque si no, de nada va a servir y pueden estar 10 años en estado de emergencia sin que haya una
una disminución. Precisamente eso es lo importante, ¿qué vamos a hacer? Porque, por ejemplo, Virginia, hace un año, prácticamente un año y medio, yo participé que el gobernador anterior declaró ante la alta violencia, no solamente de mujeres, la violencia en el país, hacer una cumbre de seguridad. Yo representé a la universidad. Cuando yo voy a representar a la universidad, yo doy, ¿verdad? Cada persona tenía que llevar unas estrategias de cómo manejar y para manejar el problema de la criminalidad y la violencia contra las mujeres y los crímenes de odio. Todo quedó en nada. Fue un esfuerzo de muchos grupos sociales, tanto académicos, tanto grupos líderes comunitarios, grupo de la agencia de gobierno, y nada se hizo. O sea, ¿para qué entonces nos convocan? Por eso digo, no es que el gobierno, sí, ok, yo lo declaro, pero ¿qué hago? Que tengo que hacer algo, no es declararlo ya y no hacer nada. Exacto. Sí, se debe, y sí es un punto importante, ¿no? El reconocer la problemática, pero cuando la reconoces, hablando en términos de políticas públicas, es porque ya estás pensando en una solución. Correcto, ¿Sí? Correcto. Y ya te vas a tomar en cuenta sobre los alcances, los obstáculos a los que te vas a enfrentar. Y estas labores, sin duda, son titánicas, pero si no se comienza, pues quizá y ni siquiera nos toque observar el cambio. Correcto. Y para ir ya redondeando, se me quedó una pregunta hace un rato, pero que quería hablar sobre lo que era la educación sexual. Como dije al principio, ¿verdad? Que muchos piensan y dicen que perspectiva de género está relacionado, es lo mismo que educación sexual. Ok. Sí, no. No es lo mismo, sí tiene que ver, pero definitivamente no es lo mismo, ya que la educación sexual se enfoca, y también aquí hay confusiones, no solamente entre lo que es perspectiva de género o educación sexual, sino que se han mal pensado que se trata de una hipersexualización de la infancia, por ejemplo. O de que se busca homosexualizar incluso a la niñez. Sí, esto es totalmente erróneo y que solo denota una falta de información en la población. Correcto. Pero tomando en cuenta la pregunta inicial, no es lo mismo porque la educación sexual se refiere sobre las acciones que se hacen también en cuanto a prevención del desarrollo de la sexualidad. Sabemos que no somos iguales cuando nacemos, cuando tenemos 5 años, después están las etapas, ¿no? La pubertad, la adolescencia. Hay cambios fisiológicos que ¿qué pasa? A veces te enteras de la menstruación, por ejemplo, hasta que llega la primera. Nadie te habló de cómo tenías que reaccionar. En el caso de los hombres, ¿no? ¿Qué son las erecciones, por ejemplo? Entonces, conocer y reconocer la funcionalidad sexual del cuerpo es a lo que se refiere con educación sexual. Y esto incluye la nomenclatura correcta para evitar violencias de esta índole. Ayer compartía Marisol Madero una publicación al respecto de este tema. Voy a ser muy breve para comentar esa importancia de la educación sexual, donde una niña le había dicho a su maestro o a su maestra, no recuerdo cómo va la anécdota, que su tío había lamido su galletita. Y entonces el docente o la docente se limitó a decir, pues para la otra pide otra, ¿no? Otra galleta para que ya pueda ser tuya. Entonces, obviamente, después acudió la mamá
para decirle que pues la niña no iba a acudir porque tenía una erupción en su galleta. Entonces, ahí es cuando el docente cae en cuenta que la niña lo que le estaba tratando de decir era que había sufrido un abuso. Entonces, si no se nombra a nuestra, a nuestros órganos, a nuestras partes, con los nombres correctos, sin escandalizarnos, podemos poner incluso en riesgo a la niñez. Y Correcto. esto, pues también, y aquí ya, pues implicando temas de violencia, pero simplemente la educación sexual es toda esa parte como de prevención en la salud. Y precisamente yo creo que eso es debido también al tabú que hay hablar sobre la sexualidad en los hogares. Exacto. Y Virginia, para ya ir finalizando, ¿verdad? Te pregunto algo en general. ¿Cómo podríamos entonces, y aunque ya has dado muchas alternativas y todo, pero alguna estrategia para manejar o buscar de prevenir toda esta violencia contra la mujer? O la violencia de género, en términos generales, para incluir tanto al hombre y la mujer. Así es, excelente. Lo que podemos hacer desde la trinchera en la que nos encontremos, en los diferentes ámbitos de desarrollo, es reconocer las desventajas, reconocer las desigualdades, reconocer incluso las mujeres, si como mujer ejerzo violencia hacia otras mujeres, porque también eso es otro punto que se ha mal dicho que la peor enemiga de otra mujer, de una mujer es otra mujer. Pero aquí tenemos que considerar por qué se llega a esa conjetura. Porque se ha desarrollado, se han hecho constructos sociales de competencia en todos los ámbitos, ¿no? Enfocándonos en que la mujer tiene que competir por el hombre, o en cuanto a los cánones de belleza, también esa competencia, ¿no? Ahorita ya hay concursos de hombres también, pero que permean los estereotipos al final de cuentas, pero cuando iniciaba estos certámenes de belleza, era una competencia entre mujeres de quién es más bonita o quién es más al final de cuentas. Entonces, es buscar en cada aspecto de la cotidianeidad de nuestras vidas si hay aspectos que estén afectando estas relaciones desiguales. Muchas veces, y no solamente con las mujeres, también, como ya lo mencionabas, afecta a los hombres. Cuando se dice, y eso es como de los puntos más comunes, quieren igualdad, pero no quieren pagar cuando toca la cuenta en la hora de salir a comer. También les afecta a ellos porque les representa una obligación de proveer. Entonces, también tenemos que ir ahí siendo conscientes de que si eso para mí como mujer es un privilegio que va a generar una permanencia en los roles y estereotipos, cambiarlo también y aceptarlo. Vale, bueno, Virginia, ya no hay tiempo para más. No dio tiempo para algunas preguntas, porque ya son las 8 y 2 de la noche. Ahí hay una, pero mira, hay una profesora, la doctora Carballo, que dice, educar con perspectiva de género en el hogar desde que nacen y en el ambiente educativo, desde que se incorporen, es más temprano, es mejor y más natural. Debe ser Exacto. parte de la socialización. Y de hecho, la doctora Verónica Carballo es compatriota tuya, es mexicana y es profesora con nosotros. Es excelente psicóloga. Y ella pues trabaja con nosotros en la universidad y es de allá de Tabasco, de México. Ay, qué gusto. Sí, totalmente acertado lo que acaba de mencionar. Hacemos que se naturalice al
incluir la perspectiva de género, al visibilizar con esta herramienta que hay asimetrías en las relaciones. Excelente. Bueno, a ver si hay otro comentario. Si no, pues damos por terminado. Y de verdad que agradezco profundamente que hayas estado con nosotros, hayas sacado de tu tiempo. Y yo sé que estás muy ocupada y tienes mucho trabajo, pero te lo agradezco. Y la universidad, nombre de la universidad en el mío propio, te lo agradecemos este tiempo que nos has dedicado. Y espero ver a Tamara si me puedes presentar el certificado, por lo menos si Tamara no lo puede presentar ahí. Sí, muchísimas gracias. Tamara, no sé, pero bueno, lo leo aquí porque ya veo que Tamara no lo. Ok, aunque Sí, ya, mira. ya está cargando, no la presiones. De hecho, nosotros, como te había mencionado, ¿verdad? Nosotros le llamamos certificado, pero utilizando el concepto ya de México, pues le pusimos, ¿verdad? Constancia. Constante. Y donde establece que la Universidad de Puerto Rico en Carolina, el Decanato de Asuntos Académicos, Departamento de Justicia Criminal, otorga a la maestra Virginia Gutiérrez León por su participación como recurso en el programa virtual Hablando Claro, Perspectiva de Género, dado hoy, 19 de octubre del 2020 en la Universidad de Puerto Rico en Carolina. Y firma la constancia el rector de la universidad, José I. Meza Pereira, el decano de asuntos académicos, el doctor Rafael Méndez, y el director de Departamento de Justicia Criminal, que es este servidor. Muchísimas gracias, de verdad ha sido todo un placer la apertura de tu programa Hablando Claro, arrancar con este tema que espero que haya sido significativo para todos los que nos sintonizaron. Ahí guárdame, pondremos de pretexto esa constancia para que te visite. Pues claro, así será. Y aquí con mucho gusto. Y mira, me dice el tema y el recurso, excelente. Eso lo escribió la registradora de la universidad, la doctora Mayra Encarnación, que es la profesora de literatura. También dice excelente recurso e iniciativa. Y la doctora Verónica Carballo, pues te manda saludos, dice saludos paisana. Saludos, saludos a todas y a todos los que nos escucharon. Y Sin duda, sí, adelante. un estudiante que no puedo ver ahí el comentario, Tamara, si lo puede. Fabián Walters dice: excelente todo, gracias por la información. Gracias, muchísimas gracias por estar al pendiente. Siempre es un gusto compartir el tiempo contigo, amigo. Pues bueno, la pandemia se atravesó y nos impidió este año que nos visitaras, pero seguramente vendrán tiempos mejores y podremos compartir no solo en lo profesional. Y pues a la orden de toda la universidad, de todos tus estudiantes, en lo que consideren que pueda apoyar, ya sabes que buscaremos hacernos un espacio y pues también extenderte la invitación. Como representante en este momento de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a que un día nos compartas tu tiempo, quizá Claro. también por este medio, por ahora, para con el alumnado de la licenciatura en Seguridad Ciudadana, con Pues la claro. experiencia tan, tan vasta con la que cuentas. Pues cuenta conmigo, así hay otro comentario que dice: agradecida por aclarar las dudas sobre este tema tan importante. Qué bueno, de verdad. Y hay otro, ay, tu papá. Muchas felicidades. Mi fan número uno. Eso no cabe duda, dice. Muchas felicidades por esta conferencia tan importante en el tema de equidad de género. Es que de verdad tu papá es un ser especial, de verdad. Y mi saludo. Gracias. Pobre, estaba sufriendo porque entramos antes y ya se acercó al inicio para hacerme señas de dónde entraba, pero mira, lo logró. Seguro entró a tu perfil.
Bueno, Virginia, no te tomo más tiempo, pero vamos por No, terminar. muchas gracias. Muchas gracias nuevamente y espero pues tenerte en próximo programa más que nos podamos hablar de otro tema que, ¿verdad? Que interese. Que así sea. Un abrazo a la distancia. Igual para ti, Virginia. Buenas noches. Buenas noches, hasta Quiero luego. agradecer, también se me olvidó, al Centro de Recursos Educativos y Producción CREP, a Tamara, por toda esta transmisión y por ayudarnos en todo esto. Muchas gracias. Hasta la próxima. El próximo lunes vamos a tener otra con la doctora Yarisa Pérez, donde va a estar hablando sobre la ansiedad y la depresión en tiempos de crisis y pandemia. Así lo espero el próximo lunes a la misma hora, a las 7 de la noche. Buenas noches.